Bueno, buenas noches a todos ustedes. Muy contento porque a mí me gusta el deporte, así que va con mi forma de ser, mi personalidad, el fortalecimiento de una política de la cultura del deporte. Y creo que además es una muestra de cómo el gobierno, con todo el ruido político, seguimos trabajando, porque eso es lo que nos corresponde. Y esto es una muestra de que se está trabajando. Por eso también aquí quiero saludar a Pancho Bosa, que es un gran artífice y que por estas cosas de la política, muchas veces este deportista, no lo tenemos acá, yo hubiera querido que esté acá, pero él es uno de los impulsores de esta obra que hoy día estamos inaugurando. Quiero también señalar que una sociedad muestra su pujanza, muestra su fortaleza en la medida de que fortalecemos el deporte. Para combatir esas prácticas que muchas veces asedian a nuestros jóvenes en los barrios, qué mejor que la cultura del deporte. Hacer deporte desde pequeños nos asegura una buena salud. Y qué mejor si esto también nos lleva a conseguir logros a nivel internacional, como lo han hecho muchos de ustedes aquí presentes. Aquí veo sentaditos a la mayoría que están de base 4 para arriba, entonces imagino que son los deportistas ya logrados. Atrás veo los jóvenes que tienen que lograr también méritos, porque el esfuerzo de ustedes nos da orgullo, nos enorgullece a todos nosotros que hayan más deportistas calificados, medalleros, y que en los siguientes Panamericanos de Canadá o el que vamos a hacer aquí en el año 2019, contemos ya con esta infraestructura y otras más para darle la oportunidad a muchos muchachos del interior del país. El deporte también puede ser una herramienta para salir de la pobreza. El deporte también puede ayudar a jóvenes de escasos recursos con esta infraestructura para que puedan también salir adelante, hacerse conocidos. Lo importante es entender que el deporte de alto rendimiento es una disciplina de constancia, perseverancia, dominio de una técnica. Muchos deportistas, particularmente los peloteros, empiezan bien y terminan ahí navegando, pero tenemos nuestro vóley, tenemos nuestro atletismo, nuestro ajedrez, nuestro taekwondo, karate, y natación y tantas otras disciplinas que vemos ahí cómo van con una sola disciplina manteniendo un buen ejemplo para todos. Así que espero que los futbolistas también se pongan las pilas y nos demuestren su buen ejemplo. Que esta obra que hoy día le inauguramos sea para el pueblo, sea para los jóvenes, para darles la infraestructura que requieren para salir adelante con el deporte. Muchas gracias.